El segmento de lujo es visto como el próximo auge mayor para los fabricantes de automóviles globales. De hecho, la firma McKinsey & Company espera que en los próximos años, China, hoy el primer fabricante del mundo, sobrepase a los Estados Unidos como el mercado de vehículos de lujo número uno. Además de que China vende más autos que Estados Unidos, con más oferta de modelos que la nación americana, las marcas de lujo a nivel mundial están peleando por ganar una mejor posición en el lucrativo mercado asiático, que a pesar que se ha desacelerado, sigue robustamente al tope de las ventas mundiales. Según el índice mundial de lujo de la consultora digital Luxury Group, con sede en Nueva York, estas son las 10 marcas que llevan la delantera en la China socialista, pero a su vez capitalista. Número 1. Audi. Audi es la número 1 en China, ya que ha tomado un papel muy importante en la conducción, no solo de los volúmenes de las marcas de automóviles de lujo, sino lo más importante, los ingresos y beneficios. Para Audi, en términos de creación de nuevos concesionarios, la introducción de nuevos productos y el aumento de la capacidad para producir más modelos de lujo a nivel local, el impulso es ciertamente bastante saludable todavía. Si el video te ha gustado, por favor regálame un like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Gracias, será hasta la próxima.